la 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 la. Bueno, familia, ya regresamos en nuestro programa de Sabanina con Don Pija, hoy aquí en la segunda feria agroindustrial. Hoy, mejor dicho, por aquí ya me vine para otro sitio donde pues yo aquí dialogando con esta mujer tan linda, a ver si de pronto me da una camisita para irme para Yopal, porque es que imagínense cómo me va a mandar para Yopal sin una camisa de estas. Pues quiero dialogar con usted, a ver ¿Qué es lo que usted tiene de exposición aquí en la feria agroindustrial? Yo veo que hay unas camisas bonitas y hay un montón de mujeres que tiene usted, mejor dicho, tiene, vea, está pero que vende, ¿cierto? Está bien, tela. ¿Cierto? Bueno, bienvenida al programa de Sabiendo con Don Pija. ¿Cómo está, señorita Lida? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo está usted? Muy bien, yo veo que esta marca, bueno, cuéntenos un poco de la marca de la camisa, de dónde es el sitio que usted tiene su almacén, es aquí en el municipio de Trinidad. A ver, les cuento, Llanostor es una marca acá de Trinidad Casanare, es de mi hermanita, se llama Fragni Arisa, pero en estos momentos no se encuentra, pero la marca es de nosotros. La tiendita la tenemos acá en Trinidad, en la casa de mis padres, ahí hay un almacencito pequeñito, pero bien organizado. Tenemos varias variedades de muchas camisas para niños, niñas, jóvenes, hombres y toda la parte de las cachuchas. Manejamos también collares, areticos, zapatos, botas para caballero y dama a muy buen precio y es de aquí de Trinidad. Bueno, qué bueno, me alegra porque yo veo los estampados de las camisas, que es algo criollo, ¿no? Algo de la región, pues que como nosotros estamos aquí sobre la fauna, distinguimos la fauna, lo que es chigüiro, el venado, lo que es los caballos, las vacas. Veo que los estampados son, los dibujos son caballitos, caballos. Sí, señor, la tienda es dirigida sobre los caballos, todo lo que tenga que ver con caballos. Diferentes motivos van a ser caballos. Bueno. También hay collares, ¿no? Sí, señor, collares con dijes de caballos también. Y manillitas también tenemos también con dijes de caballos. Todo eso es dirigido al caballo. Claro, pero usted es como apasionada por los caballos. ¿Le gustan los caballos? No es el que le gustan los caballos, porque he dicho que... Claro, claro, cómo no. A nosotros nos gustan los caballos, a mi hermana, a mi papá. Mi papá que es un hombre muy llanero acá de este pueblo. Entonces todo dirigido a los caballos. ¿Usted jinetea caballos? Claro, también. También y metió caballo. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, si una persona quiere contactarse con usted para llevar esta marca que es triniteña, ¿cómo la contactan? ¿En redes sociales, en Facebook, un número? Sí, señor, tenemos en Facebook, tenemos la página Llano Store. Y si cualquier cosa o algo, el número de la empresa es 320-963-2029 y es de aquí de Trinidad Casanare. Triniteña, es la marca triniteña, tenemos que apoyar de aquí, del mismo pueblo, del municipio, de nuestro municipio, de Trinidad, unas jovencitas que vienen emprendiendo, ¿no? Emprendiendo esta marca que es muy buena. Ojalá se haga conocer esta marca a nivel departamental y por qué no nacional. Sí, señor, sí, esas son las metas, si Dios permite, esas son las metas de que sea, mejor dicho, por todos lados. Se llama Llano Store. Store, sí, señor. ¿Por qué Llano Store? Porque es dirigida al llano. Es del llano, acá hay Trinidad, llanero, entonces es de acá de Trinidad. Así es, Saboneando con Don Pija por los Llanos Orientales, aquí por su canal Suran. La 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 la
Regresamos a nuestro programa de Sabaneando con Don Pija, hoy dándonos una vueltica por acá en la segunda feria agroindustrial en el municipio de Trinidad Casanare. Nos venimos con maletera al hombro por aquí regendeando pajonales, cruzando caños estanos, y hoy, mejor dicho, como que me quiero comprar una máquina esto agrícola, que yo veo que como que me hace falta en la finca algo allá. Cultivamos allá esto arroz, pero vamos a ver qué se puede hacer. Y por aquí me encuentro con un invitado muy especial, don Héctor. ¿Cómo está? Bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija. Gracias, señor Pija, muy agradecido. Yo veo que usted está acompañado con esas máquinas hermosas agrícolas. Bueno, cuéntenos un poco de esta empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Señor Pija, nuestra empresa se llama Jinsac Colombia, nuestra marca es Sucai. Estamos en el país hace aproximadamente 5 años, en Perú tenemos 14 años y en Ecuador llevamos 2 años. Somos una empresa que hemos trabajado arduamente por ayudarle al agricultor bajando los precios de las máquinas. Una máquina cosechadora costaba 800 millones, 600 a 900 mil millones. Esta es una máquina cosechadora para arroz, vale 120 millones de pesos, trae cabina, cosecha 450 bultos en 8 horas de trabajo, consume aproximadamente 14 galones de CPM en las 8 horas de trabajo, tiene rotor, doble trilla, es extraordinaria para trabajar y cosechar arroz. Y la misma máquina hoy día tiene una doble funcionalidad, porque se puede cambiar el picorril y cosechar maíz. Entonces eso es muy bueno. Esta máquina vale 120 millones de pesos y el cabezal para maíz vale 25 millones de pesos adicional, pero en una máquina tienes dos. Bueno, familia, cuéntenos un poco, estamos hablando, un ejemplo, que ya que el arroz de aquí mañana esto pase de moda, me está hablando sobre el maíz. ¿Se puede también combinar con el maíz, trabajar? Por supuesto, la máquina cosechadora cosecha maíz. No es una promesa, nosotros tenemos hoy en día la máquina cosechadora de maíz, ahí la puede ver, ahí está el picorril para la máquina cosechar maíz, de manera que no es la promesa que otros dicen, nosotros estamos en la verdad, entregamos la máquina y si quiere cosechar maíz, vamos a cosechar. A cosechar, ese es lo más fácil ya uno para trabajar y ese para todo tipo de cultivo, solamente para maíz y para arroz, o sirve para otro... Es lo que tenemos hoy en día, también tenemos una máquina sembradora de grano pequeños o granos de arroz, ahí la podemos ver, y tenemos una máquina también para sembrar maíz y granos finos, más grandes. Esa máquina sembradora para arroz, tenemos dos, una de 28 boquillas y una de 24 boquillas. La de 28 boquillas vale 65 millones de pesos y la de 24 vale 60 millones de pesos y el tanque es en acero inoxidable. Exacto. Bueno, familia, cuéntenos aquí que yo veo que está buena la vaina, como dice aquí nosotros le decimos los de llaneros. ¿Cómo nos contacta para poder aquí que alguien se lleve una máquina de estas? ¿Dónde son los puntos de venta? Es muy fácil. Nosotros estamos en Yopal, en el centro comercial del Caraván. Una cuadra abajo sigue Coca-Cola y en la cuadra en la esquina de abajo estamos nosotros, hace 3 años larguito estamos ahí. Estamos en Villavicencio, con puntos de venta igual, en Cúcuta y en Cali. Tenemos servicio técnico, asistencia y repuestos. Todos los repuestos de nuestras máquinas, nosotros los tenemos, todos. Así es, por las redes sociales. Sí, nosotros, yo te le regalo un teléfono, mi teléfono es 312-892-5697. Mi nombre es Héctor y ahí con el mayor cariño le doy la información que necesite, sin compromiso. Uno viene, trabaja y lo que sale rico y lo que no, entendemos y aprendemos gente. Así es, Sabaneando con Don Pija por los Llanos Orientales, aquí por su canal Surán. Allá nos vemos, familia. Estoy dándome un recorrido, mejor dicho, ya recorrí la feria ganadera, recorrí todo lo que es los puestos de cada exposición, ¿cierto? De maquinaria, cada stand, que usted ya es popular, ya mejor dicho, con esta feria tan bonita que está llevando a cabo muchísima gente, ¿cierto? Bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija, cuéntenos sobre la feria, cómo se está llevando, ha venido muchísima gente, mejor dicho, bueno. Claro que sí, Don Pija, muchas gracias de verdad pues por tenerlo acá en esta segunda versión de la Feria Trinidad Expo Campo. Como lo dice Don Pija, estamos en el segundo día, la feria es 23, 24 y 25 de noviembre, estamos el 24, hoy hubo mucha gente, le ha gustado mucho la feria, los representantes de las casas matrices de maquinaria están súper contentos, muchas visitas, algunos han cerrado negocios, han vendido mucho ganado, se remataron alrededor de 98 animales comerciales, ¿sí? Aparte pues
los negocios que han cerrado, los contactos con las empresas que ofertan los servicios, ¿sí? Entonces ha sido un total éxito, ¿sí? Y no lo digo solo yo, sino también lo dice la gente que me ha encontrado, nos ha felicitado. Un poco triste, porque no tenemos hoy la presencia del otro organizador, que es mi gran amigo Carlos Arturo Antolines, que lamentablemente pues se encuentra en recuperación en Yopal porque tuvo un pequeño accidente. Pero desde acá esta feria la estamos haciendo en honor a mi amigo Carlos Arturo Antolines. Así es, familia. Bueno, don Arnold, cuéntenos, bueno, ¿cuál fue la idea de usted crear esta feria agroindustrial? ¿Quién lo motivó para poder llevar esta feria que ya se ve reconocida a nivel nacional prácticamente? Y lo felicito, maestro, porque ustedes, cuando ustedes se proyectan a hacer algo, son dos jóvenes que han llevado esto en alto y vean, ¿a dónde no van? Claro que sí, don Pija. A ver, existe un amigo que es de Arauca que se llama Juan Manuel, ¿sí? Él hizo el año pasado para el mes de abril una feria que se llamó Arauca Expo Arroz, ¿sí? Nosotros tomamos esa idea y por medio de la fundación que tenemos acá en Trinidad, que es la Fundación Recurso Humano Triniteño, decidimos, hagamos la misma feria. Con ayuda de Juan Manuel se vino para acá a Trinidad, montamos la primera versión, fue un éxito, aunque esta no es ni la tercera parte de lo que fue la anterior, o sea, esta feria fue mucho mejor que la anterior, ¿sí? Entonces, ahí nació la idea, comenzamos con eso, hemos integrado pues diferentes sectores, algunos vendedores del mercado campesino, que también la Fundación Recurso Humano Triniteño, y a propósito, don Pija, me ha quedado mal porque tiene que venir un domingo, todos los domingos acá en la Trinidad del Pauto hay mercado campesino, lo organiza la Fundación Recurso Humano Triniteño, excelentes productos, delicias por todos lados, lo invitamos, ¿no? Y pues lo que le digo, desde Arauca viene esta idea, la estamos formalizando acá cada año para esta misma fecha. El otro año ya tenemos concretado primer coleo femenino Trinidad Expo Campo 2019. Es un hecho, es otra actividad, así como esa actividad que hicimos del juzgamiento equino, vienen más actividades y bienvenida a las personas que quieran vincular a este proyecto que es de todos y para todos. Buenísimo. La tercera feria, ¿no? El otro año. El otro año la tercera feria agroindustrial viene con coleo femenino. Eso es bueno porque participan las mujeres, ¿no? Claro que sí, la idea es también darle como esa exaltar la mujer que ya, porque a veces pues acá en Trinidad no se ha visto eso, de pronto por acá en Villavicencio, en el Meta sí lo hacen, pero acá también tenemos mujeres coleadoras y qué bueno mostrar el talento que tienen la mujer criolla, la mujer triniteña, la sanluiseña, la poreña, también pues eso, ¿no? Bueno, familia, cuéntenos un poco de los productos que han sacado hoy, fue ganado, ¿no? Ganado, maquinaria agrícola, ¿qué es lo que más se mueve aquí en la feria que ustedes crearon? Los tres días hay exhibición de maquinaria agrícola, acá podemos encontrar combinadas, tractores, herramientas, sembradoras, semillas, fertilizantes, servicios, ¿sí? Los tres días también tenemos exposiciones de ganados de genética, ganados de la raza Charolais, Brahman Gris, Brahman Rojo, equinos, criollos mejorados, cuarto de milla, ¿sí? Hoy también tenemos la presencia de un ganado muy importante y que está pegando muy bueno, es el ganado Nerolet, ¿sí? Entonces tenemos variedad, mejor dicho, para escoger. Y aparte del ganado de exposición, pues como les dije antes, hoy tuvimos a Suba Casanare haciendo el primer remate pues de toda clase de ganado y que fue un total éxito, la gente está muy contenta y pues acá podemos encontrar de todo. Es una vitrina comercial, Trinidad es una vitrina comercial, Trinidad Expo Campo es la vitrina para que vengan, cierren sus negocios, hagan sus relaciones comerciales, vendan, compren y aprovechen al máximo. Así es, familia. Bueno, ya podemos hacerle la invitación a todos los televidentes que en este momento nos están viendo, los que no pudieron venir este año aquí a la segunda feria agroindustrial, puede invitar a la tercera, ¿no? A la tercera feria para el otro año, que vengan de otras partes, otros departamentos, otros países, y que vengan y nos acompañen porque va a estar buenísimo. Claro que sí, en Pija, para todas las personas que nos están escuchando en los diferentes municipios de Colombia, porque yo sé que este canal, pues en todo Colombia hay muchos municipios que nos están viendo, los invitamos para esta misma fecha en el 2019, nos acompañan aquí en la Trinidad del Pauto, gente calidosa, gente berraca, gente solidaria con todas las personas que vienen acá, vengan y conozcan nuestra cultura llanera, vengan y conocen de verdad toda esta gente bella y vengan y cierren sus negocios acá en la Trinidad del Pauto. Eso sí es bueno. Bueno, y será para el otro año, vamos a ver cómo irá a salir Don Pija si Dios nos tiene con vida hacer el comercial. Lo hicimos ya en un burro, el pasado lo hicimos en un caballo, este año toca hacerle ¿qué? ¿Encima un chigüiro? Encima un marrano por ahí. Este es el programa de Sabanina con Don Pija por los Llanos Orientales, aquí en la segunda feria agroindustrial del municipio de Trinidad Casanare con mi familia Arnoldo. La 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 la